Bienvenidos al último episodio del Supermerca. Y antes de que me empieces a cagar a puteadas en los comentarios, patalees, llores, digas la concha puta de tu madre, gallego, ¿cómo me vas a cerrar? Antes que nada, llegaste al final del video y después me avisas. Pero antes, poné pausa un segundo, cuando termine de decirte esto, y suscríbete, porque vi que el 70% de ustedes, los consumidores del Merca, no están suscriptos. Y es un clic, ni siquiera te pide el DNI, no te pide los datos del seguro social, no te pide nada. Es un clic, poné pausa ahora el video, suscríbete por favor, que me ayudas un montón, y después mirá el video hasta el final, que el final tenga una sorpresa increíble para todos ustedes. Gracias por acompañar esta serie, y véanlo hasta el final, créanme, estoy muy ilusionado. A ver, ¿por qué? Ah, que terminó el día, bien. 985 pavos, che. Estamos sumando guita a lo loco. Es increíble cuando se va Robert, cómo empieza a usar el local de almacén atrás del mostrador. Digo, ya está, si no viene Roberto. Que no me rompa las pelotas, ¿qué te diga? Che, tengo 3 lucas, eh. Ojo, no sea cosa que me pique y expanda. 2600. Uy, la próxima 4400. Bueno, vamos a comprar. Nos picamos, eh. ¿Y dónde se me expandió el local? Ah, para acá. Horrible. No, me partieron el medio. ¿Qué está caro? Un pedazo de trajecito. No se llevan el pollo ahora. Una luca igual, ¿eh? Se factura en este lugar, ¿eh? Voy a cerrar, ¿eh? Bueno, gente, gracias. No entra más nadie, porque si no... Si sigue entrando gente, estoy al horno. ¿Cuánto sumamos hoy? Bueno, perdimos plata porque gastamos un montón en la expansión. Y no valía la pena encima la con... Mirá que bien queda esa caja ahí. Queda hasta bien estéticamente, ¿eh? Compré un pan de boletín de hongos. ¿Con quién me quejo? Con la empresa, con la empresa. Yo vendo lo que me llega. Acá hay un control de calidad que he hecho por la empresa, no por nosotros. Nosotros no podemos abrir los panes y testearlo. A ver si... Si querés te vendo un pan abierto, te vendo un pan abierto. Por mí. Acá vendemos harina Supreme a 7.60. ¿Vos conseguís ese precio en el mercado? De verdad te pregunto. Abro, abro, abrimos, 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 abrimos. Día 60.000. Vamos, loco. Vamos, 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 vamos. Necesito expandirme. A ver, allá empieza. Hola, Uruguayu. ¿Cómo andás, Uruguayu? ¿Te puedo ayudar con algo? ¿Cereales? Los cambiamos de lugar. Ahora están acá a la vuelta. Al fondo. Tenemos un sector nuevo en el local. Disculpa, ¿dónde encuentro las piritas para el Michi? Y en una veterinaria, pedazo de puta. ¿Saco de patatas muy caro para vos? Rata puta. Paga las cuentas, es verdad. Me olvidé de pagar las cuentas ya. ¿Ha tocado pagar el alquiler? ¿Pero con esas pechugas te llevas todo ese pollo? Yo cierro, loco. No entraba nadie acá, eh. Gallego, ¿dónde está el pasillo de objetos eróticos? No tenemos eso, perdón, amigo. Me encantaría igual, eh. Fin del día. $300 nomás por todo el laburo. Yo abro, fue. Yo abro. Tengo todo, boludo. ¡Dale! ¡Alegría! ¡Es muy caro! Bueno... Conseguiste otro laburo, pedazo de... Tienen buenos precios. Comprenme la sal. No se lleven la harina. ¡La harina es mía! ¡Compren! ¡Compren! Dale, queremos nuevos productos. No te trates de chocolate mejor, boludito. Mejor, vas a seguir engordando, pedazo de bobo. Permiso, gente, estoy laburando yo, ¿eh? Parece que nos avivaron. ¿Cómo se piensan que llegan las cosas a la góndola? ¿Que levitan? ¿O se piensa que soy Harry Potter, que hago así y las cosas vuelan a su lugar? Bueno, córranse entonces, vamos, viejo. ¿Qué no encontrás? Sal. ¡Oh! Cerramos. Shampoo, pero si acabo de reponer, pedazo de... Prostituta. 2.7, me voy a comprar ya la licencia. Ron Point Musaka, salmón, escalope gratinado, filet, sushi grande, sushi pequeño, chauleta... Este sí, sí, carne, vamos a comprar carne. Ahora sí, este va a ser el sector de laderas, de carnicería va a ser. Vos te venís conmigo entonces. Acá es carnicería, che. Qué lío de cajas, ay, qué lío de cajas, qué lío de cajas, ay, culpa. Te venís a hacer de canchero acá cuando escribí, antes del anonimato, pero te pensé no te conozco, boludo. Quebraste un kiosco. Quebraste un kiosco, nabo. A ver cuánto nos fuimos hoy, Estamos perdiendo como locos, Y yo me la voy a jugar con el negocio, loco. Necesito nevera. Vamos por todo. Claro, la nevera entra de todo, boludo. No, pero es carísimo el salmón, me parte el medio. Voy a abrir, Así acumulo guita. Acá va a estar todo sector carnicería, gente. No, se la van a llevar estos hijos de puta, Ahí vendemos carnecita, gente. Me muero por traerle a la gente de producto de calidad. Eso es lo que me muero. El agua en es muy cara. Se te garchar, vos. ¿Qué no encontrás, papu?
Tarta, metete en el orto. Todos quieren esa tarta de morondanga de repente. Es una tomada de pelo. No encuentro sushi pequeño. Es un supermercado, pelotuda. Esto no es Sushi Club. ¡Ole! Ventajera. Sushi. Uf, God. ¡Oh! Buen precio el sushi, eh. Mira toda la gente que entra, amigo. O sea, es 24 horas esto. No. Pará, flaco, no estás solo. A ver, 28 productos no he encontrado. Siempre fue la tarta esa de verga, te aseguro. Bueno, hoy tengo que reponer, gente. ¿El almacén al pedo? Sí, es al pedo. Es la loma del orto el almacén. Necesito una nevera más, eh. Y voy. A ver, vamos a poner el sushi acá. Sushi de este lado, gente. Tenía que llevarme. Acá debería ser toda carne vacuna. Y acá el salmoncito, el sushi, eso. No tenemos plata, che. No hay plata. Y abro, che. Quebró el súper, eh. Me parece, gente, que se viene el préstamo. Estoy asfixiado económicamente. Fundiste en supermercado, no se fundió todavía. No está fundido. No entra nadie, gente. Van dos horas y no entra nadie, eh. Sushi está buenísimo. Uy, los cereales, boludo. Che, Raúlcito, ¿no tenés 15 mangos? Ay, no encontró aceite, la puta. Perdón, me extralimité. Pero no doy abasto con los brazos. Ah, no, el sushi voló, boludo. El sushi voló. Sushi grande vuela, boludo. Tengo que pagar las cuentas, boludo. No tengo más. Sushi grande, gente. Me parece, gente. Hay mucha gente. Ah, que mientras que salga el sushi estamos bien, ¿eh? Tenemos una luca para el día de mañana, gente. Bien, tenemos el día. Bueno, productos encontrados 10, productos considerados caros 4. Bien. Nos fuimos con 600 arriba. Ah, estamos bárbaros. ¿Dónde está eso que me fundí, manga de giles? Está baratísimo esto. No, no, claro, con razón vuela, boludo. No, pará. Yo me perdí algunos precios y me están garchando, boludo. Revisión de precios urgente, gente. Se acabó la cara de boludo el gallego. Se acabó que tomen de boludo el gallego, señoras y señores. Se acabó. Todo al costo. Todo al costo está. Me toman de boludo. ¿Se dan cuenta que lo del gallego ahora a las 8 de la mañana y cierra a las 9, no? O sea, y encima nos quedamos siempre después de hora porque siempre hay clientes que se olvidan de venir al horario. Nos rompemos el lomo. Para que se quejen de que el sushi está hace como 3 días fuera de la heladera y todas esas boludeces que inventan. Ay, no, me intoxiqué comiendo sushi. ¿Cómo hacían los nómades? Cuando comían carne cruda ahí. Que no está en la heladera, no la como. Ay, ¿qué piden, alical? Déjame joder, boludo. Los últimos días fueron duros. Yo sé que la gente piensa que fundimos. No fundimos. Para nada fundimos, ni cerca de fundir. Lo que pasa es que hubo dos gastos grandes. Compramos una nevera por día. Nevera grande, duro, complicado. Yo sé que el gasto fue grande, pero valioso. Está bien, está, abro. El papel higiénico no lo quiere más nadie. Antes parecía que estábamos en pandemia. Ahora que tenemos caja de papel higiénico dentro del local, no lo lleva nadie, ¿eh? A ver, el sushi. ¿Lleva o no lleva? Al pequeño. El pequeño vuela ahora, ¿eh? Nah, el sushi se paga solo, gente. Mira qué es esto. Heladera de sushi. Muchas gracias, gallego. Vos repusiste la góndola, vos trajiste alegría. Lo que hiciste en el merca no se olvida en la vida. ¿Hola? Gano dinero y lo invierto. ¡Arriba las manos! ¡Esto es un asalto! ¡Ah, mentira, Raúl! ¡Mentira, Raúlcito! ¡Soy yo! ¡Es autistas! Terminamos el día, a ver. 15 nomás nos llevamos, ¿cómo 15? Supermarket Champagne. Mirá esto, Supermarket Champagne. ¡Tac! Reponemos. Aceite de oliva. Reponemos, tac. ¡Es autistas! Dale, loco. ¡No funde esto, papá! ¡No funde, papá! No, papá, esto no funde. No, arrancamos en 15. No, no hay nada. Se la digo a todos los giles. Sushi pequeño es muy caro. Bueno, comete unos fideos, vení. Acá está barato el fideo. Estoy asfixiado financieramente. Estoy asfixiado, voy a tener que caer o en el banco o en un usurero. Jeje.
Me fundiste, baby. Me tengo que vender esto porque es lo que más plata me va a recuperar. Acá tengo una inversión altísima. Metí los ahorros en sushi, literal. Perdóname si quiebro el market. Sí, sound. Bajó la vajilla, che. Perdóname si quiebro el market. Vamos. Se nos fueron las turco, Bane. Turco. Abrimos para todos una jornada más. No nos fundimos una mierda. Hijos de puta. Tiemblen, haters. Tiemblen, enemigos del gallego. Hacete gracioso, te llamo a la odontología, entonces no se te acaba la jodita. Los tengo todos bajo el sobre, aromatología, nabo. Llama al presidente si querés. Dale, le sacamos a flote, boludo. ¿El queso es muy caro? Bueno, reemplazalo por otra cosa. O reemplazalo por lo que tengo guardado en la ¡Pasta! Es autistas. ¿Salió el sushi, Raúl, o no? Salió el sushi, mirá. ¡Sí! Dos, tres más, uno más. Llévate una más, papá. Sí, lleva otra más, sí. ¡Una más! Ojo las papas. No hay más papas, cuidado. ¡No hay más papas! ¡Permiso! Hay papas, gente. Vuelven las papas a la góndola. Juna naranja. ¿Qué encontraste? ¿Harina? ¡Puta madre! Mirá toda la guita que tenemos, papá. Mirá esto. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa? Nos vamos de puta. Ella quiere ir a comprar al super del gallego. Mirá esto. ¿Se puede decir que somos millonarios? Ganamos, igual. Ya lo ganamos. Gente, ya lo ganamos, ya lo tenemos. Che, el sushi, boludo. Pollo, sushi. ¿Pagaste deudas? Sos la FIP, boludo. Gente. No de abasto. Hay gente que entra, amigo. No sé, salvo que meta dos góndolas más. Tipo, estas las paso acá. Y las otras dos las pongo acá. Y pongo, tipo, toda una pared de papel higiénico. Toda una pared de... No sé, pero no me da el cuero, sino... Liquida todo, ¿no? Es que no siento que pueda, sino dar abasto. La última jugada del gallego. Bueno, gente. Este es posiblemente el final de mi supermercado. No doy abasto. Simplemente no doy abasto, gente. No me dan las manos. Se me fue la mano el boliche, gente. Pero vamos a probar lo último. Mirá, la cantidad que estamos ganando hoy encima es terrible, pero... Este es el last dance. Ok. Lo que hay que hacer ahora es... Tener más espacio para las... Para las cosas. Este es el último dance. A ver. Lo que hay que hacer acá, gente, es... Armar paredes de productos. Y subir los precios. No me van a saquear más estos chupapijas. Fíjate si no tengo stock ahora, la concha puta. Gente, hay dos opciones. O no fundimos. O tenemos un Carrefour. Es así. O me fundo. O la hacemos. Mira lo que es esto, amigo. Historia. No, lo estoy dando todo, ¿eh? Espero que valoren este esfuerzo. Espero que valoren el esfuerzo, gente. ¿Qué es ese espagueti ahí, man? ¡Men! ¡Hey, man! Ahí va, ahora sí. Ah, quedó increíble, ¿eh? ¡Woo! ¡Oh! ¡Dios! Mirá lo que es esta pared de cereales, pajero de feria. Son paredes de productos, básicamente. Mirá lo que es esto, boludo. Pero la caja de la lara con la R. Voy a hacer. Pero Roberto Sáenz. Roberto se va a calentar para el carajo, si hago eso. Voy a dejar un par ahí para que Robert se recaliente. No, pará. Esta zap va acá arriba. Vamos a romper ojetes, Es caro, gente. Es caro el lugar. ¿Qué va a hacer? ¡Abrimos, gente! Bienvenidos al Last Dance del gallego. ¡Sí! ¡Historia! ¿Se funde o se funde? ¡Ay, qué caro que es todo! ¡Qué caro que soy! ¡Está todo caro! ¡Soy una rata de campo! ¡Lleva! ¡Pollo! Necesito una nevera más y pollo. ¡Permiso! ¡El pollo, permiso!
Gente, bienvenidos al mejor supermercado del mundo. Es un éxito este supermercado, es el mejor supermercado de todos. Parece que no se vacían las góndolas. Es increíble. Uy, mira las filas que tenemos, Raúlcito. Y yo laburé como loco. Ahora puedo abrir de nuevo. ¿Sabes lo negativo que voy a estar hoy, no? Pero puedo abrir de nuevo. Producto considerado cada 19. Menos 2.600. Igual ingresaron 2.300. No pagué el alquiler ni las facturas. Subió el pollo, subió el pan, subió el shampoo. Yo abro, maestro. Como gallego out. Estoy bárbaro. A recaudar, gente. Hay que disfrutar, ¿eh? Mirá cómo entra la guita. Deudas. Mirá, flaco. Mirá, me voy a dar un lujazo. Venga, gente. Venga. Yo me encargo. 17.26, gracias. Voy. Uy. ¿Qué? 194 se gastó esa chica. Es la platita. ¿Qué pasa? Llevan los tipos, ¿eh? Uy, ¿por qué pasó ahí? ¿Se armó una pareja? ¿Qué onda, buen residente? ¿Y otro cajero? Lo despedí a la mierda. Estoy entiendo yo un poquito, pero... Ese es mi último día, gente. Pero me voy a tomar unas vacaciones después de todo lo que laburé, ¿eh? ¡Ahí va! ¡Chao, gente! Soy el mejor dueño de supermercado de toda la historia, gente. Soy el mejor dueño de supermercado de toda la historia, así que... Veremos si hay algún negocio que pueda contra mí. Porque este... Muy facilito. No, gordo, me quiero morir. Lo vi en las noticias, me vine acá al local. Es un quilombo bárbaro. Rompieron todo, boludo. Y lo que no se lo robaron, lo rompieron. Acá hay algo raro. Acá hay alguna cosa personal, una vendetta, porque no, esto no tiene sentido. No me digas, gallego, mirá vos la puta madre. Igual te digo una cosa, para mí te entregaron, gallego, para mí te entregaron. Y me duele decirlo, pero yo sospecho de alguien. Para mí fue el uruguayo, gallego. El uruguayo te envidiaba mucho, vos tenías el boliche muy, muy bien. Y el uruguayo te envidiaba. Por eso le daba esos patatús que le daban al uruguayo. Pero bueno, gallego, igual quédate tranquilo porque tengo una noticia, gallego. Nos iban a echar a la mierda. Estamos oficialmente despedidos, nos pegaron una patada en el orto a los dos. Motivo y las cajas, gallego, las cajas. Las cajas no las pudo sostener más, lo de las cajas. Te importó tres quilombos, te importó. Tres quilombos te importaron lo de las cajas. Y después, otra cosa que nos están acusando es de apología a la turcocola. Mucho quilombo. Vos tenías tres frentes de turcocola. Y bueno, caímos en la volteada nosotros, galleguito. Pero también tengo otra noticia para darte, galleguito. Tengo otra noticia. Tengo un local para abrir un restaurante. Se te cae el orto. Barato, es un viejo. Le podemos chamullar la llave, la guita. Hágame una cosa, ¿por qué no te paso a buscar y lo vamos a ver? Y vamos a ver el local ya. No te hagas problema, gallego. De alguna manera vamos a salir adelante.